nombre es Meidis Caripe, pertenezco a la Brigada de Construcción de la Misión Rivas en Cumaná, Estado Sucre. Estamos aquí en Cantarrana, taller donde preparamos las cabillas. Aquí funciona la Misión Rivas Construcción. Tempranito, ya 5:30, tengo que pararme, prepararles el desayuno a mis hijos que van al, dos de las mayores van a la universidad. El varón va al diversificado, está en cuarto año. Desayuno, preparo para ellos y para mí. Salgo hasta el terminal de pasajeros, agarro un microbús, de ahí me desplazo hasta la Plaza Miranda. Luego de ahí espero agarrar uno que venga para Cantarrana. Hasta que llegue aquí. En el mismo barrio me dijeron que iba a abrir la Misión Rivas para aquellas personas que habían dejado de estudiar y era de noche. Y, por ejemplo, las que se les hacía difícil, que trabajaban en la mañana y no tenían un espacio para trabajar en la mañana, podían trabajar de estudiar de noche. Y yo me inscribí, fui con una compañera y me inscribí en la Misión Rivas. Ahí comencé desde tercer año, cuarto, quinto, hasta que me gradué de bachiller. Una experiencia muy bonita, ya que ahí conocimos muchos compañeros, hicimos muchas amistades y me enseñaron cosas que yo no sabía. He aprendido día a día algo diferente. Me inscribí ahí luego de haberme graduado en la Misión Rivas como bachiller integral. Pasé a la Misión Rivas Técnica, técnico medio, mantenimiento mecánico. En el 2007. Para mí lo más difícil en el aprendizaje, haber tenido que dejar un poco a mis hijos para entrar ahí de lleno. Los muchachos, como siempre, nos traen las cabillas hasta ahí nos las montan en los burros. Y nosotras nos encargamos de marcar las cabillas, parte de los estribos, que cada una mide 20 centímetros y llevan 46 estribos cada cabilla. Y luego la amarramos. Entonces llamamos a los muchachos para que la vengan a buscar y las depositen allá atrás. Armamos 3 kits al día. Pero cuando se necesita, por ejemplo, que hay una jornada, algo más allá de lo normal, podemos hacer hasta 10 kits. En compañía de los muchachos, por supuesto. Lo más satisfactorio para mí en este trabajo, que todas las metas que nos proponen, que nos hacen, nosotros lo proponemos y lo hacemos. Y aún sabiendo que estoy beneficiada para una casa, actualmente yo vivo todavía con mi madre, bueno, y eso es lo más satisfactorio para mí, que me den mi casa para irme con mis hijos hasta allá. Un orgullo inmenso, porque yo sé, así como yo no tengo casa, otras personas también van a ser beneficiadas y van a tener la oportunidad de estar con sus hijos en esas viviendas. Y bueno, gracias al comandante, que es esa misión que él mandó, que ahorita se está cumpliendo. El trabajo voluntario lo hacemos todos los sábados en el terreno, allá donde nos están construyendo las casas.
En familia. Mi opinión es que el comandante fue una persona muy humanitaria, muy humanista, y se apoyó mucho. ¿Cómo te explicaría yo? El comandante tuvo esa visión, no sé, pateó mucho los barrios y vio en la manera en que muchas personas vivían, la necesidad de cada quien. Eso lo impulsó a él a llevar esa misión hasta donde ahorita estamos. Sí, aquí estás aquí. Veo. Esos son los estribos de la Chea, parece. Bueno, la misión Rivas para mí es parte de... es más que una familia, porque ahí he aprendido muchas cosas. Estoy muy contenta de haber... de pertenecer, ser parte de esa familia de la misión Rivas. Yo me considero una vencedora. Una, dos, tres y mil veces vencedora. Mi nombre es Meidis Caripe y soy vencedora de la misión Rivas. Mi nombre es Ruth Delgadillo y pertenezco a la Brigada Muralista de la Misión Riva, y además soy beneficiaria de una vivienda en el municipio Fernando de Peñalver del estado Anzoátegui. Estamos haciendo una jornada muralista. La Brigada de la Misión Riva se encarga de hacer murales en las diferentes comunidades de nuestro municipio Fernando de Peñalver con motivos de deslumbrar o ilustrar los paredones de las diferentes comunidades y sectores. Bueno, en lo que es la parte de las brigadas muralistas, vamos a plasmar ahorita un dibujo, una imagen de nuestro comandante eterno enlazado con un mensaje, y nuestra imagen también de José Félix Rivas, que pertenece a nuestra misión. El trabajo se hace de manera en conjunto. Plasmamos el dibujo, ubicamos el color que tenemos que colocarle, hacer los trazos bien, y además después colocamos el mensaje que sea llamativo. Bueno, los mensajes y las ilustraciones es una forma de comunicarnos con el pueblo y mostrarle lo que la Misión Riva está haciendo el día a día. Las brigadas muralistas son unas brigadas que están funcionando a nivel nacional con manera de rescatar los espacios que están ociosos, en blanco, y de esta manera transmitir un mensaje al pueblo, y de esta manera incluir a las personas de la comunidad, los vecinos, igual que a nuestros brigadistas y otros vencedores, a trabajar por nuestro pueblo y embellecer los espacios. No es un acto vandálico para rayar ni nada de esas paredes, sino mostrar un mensaje alusivo y transmitirlo al pueblo. Es el fortalecimiento.
propósito es de demostrarle o darle a conocer al pueblo lo que hace la Misión Rivas, que no es solamente estar sentado en un ambiente de clase, sino que tenemos personas que tienen conocimiento sobre la pintura, los paisajes, y reflejar mediante el dibujo nuestras experiencias, lo que está haciendo este proceso revolucionario y cómo funciona la Misión Rivas. Tenemos que ir a las comunidades para ubicar el espacio. Igualmente, como si en esta comunidad ya funciona un ambiente de Misión Riva, los mismos vencedores y facilitadores llegan al Consejo Comunal también para pedir el espacio y allí poder nosotros plasmar las diferentes imágenes. Sí, ha tenido mucho impacto porque motiva a las otras personas también a involucrarse con nosotros, personas de la comunidad, y así acercar a los nuevos estudiantes a nuestros ambientes. Bueno, aparte de la pintura y todo eso, tener el conocimiento y lo que vamos a plasmar, el boceto, qué es lo que queremos reflejar allí y con qué motivo. Bueno, esta esquina porque es la más transitable por todos los ciudadanos y los carros que pasan por acá, porque aquí dan la vuelta y el que llegue aquí inmediatamente lo va a visualizar, desde la entrada se puede ver. Podemos tardar 2 horas, 3 horas, dependiendo. El sol también que nos está fuerte, nosotros podemos tardar ese tiempo. En el año 2003, cuando el comandante supremo hace el llamado a las diferentes comunidades, sectores, a que se brinden a su trabajo voluntario con las misiones educativas. Entonces veo la iniciativa de ir a Píritu, al municipio Píritu, para allí recibir unos cursos de inducción, que fue en el mes de octubre. Desde entonces quedé allí en el listado para ser llamada posteriormente y trabajar en los diferentes ambientes. Inicié ese año de facilitadora y de 2 años para acá estoy en la parte académica, en la coordinación municipal, como programas educativos. Bueno, programas educativos trata de la formación de ambiente en los diferentes sectores y parroquias, estar encargado de la papelería de todos los vencedores, expedientes, chequear que los facilitadores asistan a sus ambientes de clase, le brinden la mejor educación a esos vencedores y de paso estar involucrada también con la elaboración de los títulos, que la papelería esté al día para ser elaborado. La visión del comandante no era solamente formar los bachilleres, sino prepararlos para insertarlos, como quien dice, al campo laboral. Por eso la formación de las brigadas, porque a medida ellos iban adquiriendo sus conocimientos y iban desarrollándolo también, lo que ya conocen, para que de esa manera lo pusieran en práctica y poder entrar más fácil al mercado laboral. Una persona vencedora es una persona que no se deje doblegar por nada, que a pesar de todos los obstáculos que se le presenten en el camino, pueda luchar y vencerlos. Soy una vencedora porque poco a poco hemos logrado cada una de las cosas que se ha realizado en nuestra misión. Mi nombre es Ruth Delgadillo y soy una vencedora de la Misión Rivas.
Mi nombre es Víctor Reyes y pertenezco a la Brigada de Construcción de la Misión Riva en Cumaná, Estado Sucre. Tengo que agarrar dos busetas o dos camioneticas de la Avenida Universidad hasta el centro y el centro hasta acá. Igualmente hago para regresar a casa. Entramos, la mayoría aquí entramos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, casi diariamente. Yo me siento todos los días para mí, gracias a Dios, igualito. Yo llego igual con aquella, no vengo, si tengo algún problema en casa, eso lo dejo yo allá. Yo estudié primero en la misión Riva Integral, vengo de la Integral. Claro, cuando yo me inscribo por primera vez en esta misión, cuando dieron a conocer, cuando me voy a chequear, no aparecí por ningún lado, no sé por qué, no salí. Pero después esperé unos años, como uno o dos años más, y después fue que entré en la misión Riva. Y de ahí vengo de la bachiller integral y entro a la misión Riva Técnica, que de ahí soy egresado de mantenimiento mecánico. Trabajamos en la parte del taller de cabilla, ya que acá nosotros hacemos las vigas de arriostre. Hacemos los sunchos y entonces acá las muchachas, las jóvenes allá lo amarran y eso se traslada, bien sea aquí en el municipio Sucre o los demás municipios. Yo más me destaco en los sunchos, porque eso es lo que me destacaron, que me dice, bueno, sí, como tú haces un poquito los sunchos bien, que es lo que llaman acá en Cumaná los estribos, ¿verdad? Que son los sunchos. Entonces, pero del trabajo en sí, nosotros hacemos todo el trabajo, amarramos cabillas, amarramos, hago eso, lo que está, esto que está aquí, todo eso lo hacemos yo. También sí puedo picar en la máquina pico, no hay ningún problema. Si es descargar camión, yo también descargo, no tengo ningún problema. A mis compañeros hay que hacer todo bien, no, aunque no vayan a vivir ahí, pero hay que hacerlo todo bien porque vamos a vivir, ahí van a vivir seres humanos. ¿Qué sabes tú si mañana te dicen, esta es la casa tuya? Ah, pero que yo hice eso malo. Bueno, pero esta es la tuya. ¿Ves? Hay que hacerla bien para que todo salga bien. Entonces, no, que yo voy a pegar este bloque así porque esto no es para mí, esto va a ser para otro. Y entonces cuando se la, mira, esta es la tuya. Cónchale, yo que aquella la venía haciendo bien y esta la hice mal y es que es la que me toca a mí. Siento, mira, en ayudar a las personas humildes. Y si me llevan para otro lugar, ayudar, también voy. No solamente Cumaná, puede ser en cualquier lugar de Venezuela, hasta fuera de Venezuela, si es posible. Porque esa es la idea, ¿ves? De ayudar personas. Misión Riva, que es el punto de lanza de la misión Vivienda, ¿verdad? Que eso fue lo que dijo nuestro presidente, que en paz descanse, Chávez. Un hombre ejemplar, una persona con sentimiento, capacidad. Bueno, ¿qué más le puedo decir a este señor? Señor que lloró cuando llegó aquí al Estado Sucre, aquí en Cumaná, cuando se negó ya la parte de monte, el Cumanacoa. Ese señor lloró ahí, en esa parte, que eso fue uno de los que le afectó, ese invierno, ese aguacero que le cayó encima. Misión que aparte de enseñar
en la parte educativa, también en la parte del trabajo, porque enseña. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros no sabíamos nada de construcción, nada de esto. Y aquí aprendimos. O sea, esto fue una escuela para mí. Esa es la definición que yo le doy a la Misión Riva. Para mí los vencedores somos los que estamos venciendo, los que estamos y seguimos venciendo, hasta que Dios los llame. Mire, vengan, ya uno se acabó, ya uno. Para mí vencedor es el que trabaja, le hace esto voluntario. Eso es un vencedor, ¿ves? Que seguimos, que a mí donde me llame, sea el presidente, me haga un llamado, sea cualquiera, el mismo gobernador, cualquiera persona, para que yo le vaya a hacer un trabajo, yo voy a estar allí, presente. Y no le tengo miedo a nadie. Voy hasta allá, hasta donde esté. Vencedor. Bueno, uno dice que uno es vencedor porque está venciendo todas estas cosas. ¿Ve? Está venciendo estas cosas. Uno dice, sí, yo soy un vencedor porque yo estoy venciendo todas estas cosas. Lo que me ponían difícil, para mí se me hace fácil. Por eso soy un vencedor. Mi nombre es Víctor Reyes y soy un vencedor de la Misión Rivas.